planteamiento, digamos, diferente, ¿no? Este partido con la selección andaluza, quizás el resultado lo de menos, oportunidad para los que jugaron menos el partido frente al Corin, pero también para los que no jugaron y para los canteranos, tanto del filial como del GRB. ¿Qué valoración puede hacer de lo que has dicho hoy? Bueno, jugar entre semanas a esta altura ya del campeonato, que ya queda un poco el último tramo, pues bueno, muchas veces los entrenadores no lo vemos con buen ojo, pero me voy muy contento, porque los que han salido de inicio, que son jugadores que han jugado menos la semana, el domingo, más el rendimiento que han dado tanto gente del filial como del juvenil, pues muy contento. La verdad que ha sido un partido muy, muy bueno, con mucha intensidad, y la verdad que me voy muy contento, porque lo que queríamos nosotros de este partido lo hemos conseguido. ¿Sacas conclusiones positivas de lo que has visto hoy, en el sentido de hay jugadores que la semana pasada, el domingo, no jugaron y que hoy han hecho un buen partido? El caso, por ejemplo, de Marcelo, que con ese tiro al palo y muy insistente en ataque. ¿Eso es bueno para ti también a la hora de confeccionar el 11 y comerte la cabeza? Sí, por supuesto. Marcelo es un ejemplo, lo he dicho en el vestuario. Marcelo es un ejemplo todos los días, y la actitud que tiene siempre es fenomenal para nosotros, nos viene muy bien. Él siempre mete esa intensidad, que eso hace mejor a los compañeros, y lo he puesto de ejemplo hoy mismo. Así que estamos muy contentos. Lo que salieron de inicio, la actitud, no es fácil estos partidos salir con esa actitud, y estoy muy contento, la verdad. Nos ha servido mucho, hemos trabajado, hemos corrido, hemos jugado, hemos tenido ocasiones, y encima han debutado, bueno, han jugado chicos del filial y del juvenil, que han dado un rendimiento, y siempre mejor conocerlo en partido, porque al final los entrenamientos, pues bueno, es difícil de evaluarlos. La convocatoria no sé si se ha hecho de manera consensuada con Juan Carlos e Ismael, o ha sido un poco por las necesidades de las molestias y los cansancios físicos de los jugadores que jugaron el domingo. Bueno, quizás por posición, y también, bueno, hemos decidido, tanto yo como Juan Carlos, hemos decidido los jugadores que podrían venir, que nos podrían ayudar, y la verdad que muy contentos. Han dado un rendimiento muy bueno, han competido ante una buena selección, y la verdad que me voy satisfecho, porque si en algún momento hay que tirar de alguno, ya hemos demostrado hasta este año de que no tenemos miedo, al revés. Muy contento de que ellos sigan creciendo y que vean la oportunidad de entrar al primer equipo lo más cerca posible. Y ya por último, ¿cambia mucho la semana de entrenamiento al haber jugado un partido en el día de hoy? Sí, cambia. Por eso muchas veces en este tramo no queremos ese partido entre semana, pero se ha dado, y la verdad muy, muy, muy contento. Hemos hecho un trabajo hoy diferente, de los jugadores que jugaron más han entrenado antes, los que jugaron menos han jugado media parte, y después, como te he dicho, conocer a los chicos en competición, que son amistosos, pero ya en partido en Chapín, y la verdad que nos vamos, otro cuerpo técnico, muy, muy satisfecho del rendimiento y de que el equipo ha competido en todo momento, que para nosotros eso es muy importante en un partido amistoso.